días, familia Spanglish, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro video a mi canal. Yo soy Anaís, si nunca me han visto, si nunca han visto esta cara, yo soy Anaís. Y los invito a que se suscriban a este canal para que formen parte de la familia Spanglish. Y así la familia Spanglish sigue creciendo con la gracia de Dios. Y si ustedes son todas ustedes que siempre están conmigo cada uno de mis videos, muchas gracias por estar aquí otro día y muchas gracias por estar apoyando el canal. El día de hoy es julio 9 y es el día de mi cumpleaños. Hoy estoy de cumpleaños, estoy cumpliendo 36 años de vidita, gracias a Dios que me ha permitido estar, que me ha dado 36 años de vida. En el blog anterior les comenté que mi familia me celebró mi cumpleaños antes de tiempo porque mi cumpleaños pues cae en jueves, todos trabajan y no lo vamos a poder celebrar en familia. Entonces me lo celebraron el 4 de julio y me dieron unos regalitos. Entonces quería compartir esos regalos con ustedes. No lo estoy haciendo para to brag o enseñar todo lo que me dieron, no es algo que quiero hacer para compartir con ustedes, y no son cosas muy caras ni nada de eso, pero sí son muy agradecidas. Son cosas que yo no estaba esperando, pero les agradezco a todas mis familias, mi familia que me regaló estos regalos. Entonces hay que empezar porque si no se me va a morir la batería de la cámara porque ya me está enseñando que está muy baja. Entonces vamos a empezar. Antes que empiece, familia Spanglish, les voy a hacer un comentario. Ustedes ven todos estos muñecos que están aquí que son Funko Pops. Ok, yo soy adicta a los Funko Pops, me gusta colectarlos. Tengo más de 200... yo creo que 215 Funko Pops. Los tengo todo por mis cuartos. Algún día le haré un video. Si ustedes lo quieren ver, yo les haré el video. Pero eso fue muchos de los regalos que me regalaron. Entonces, el primero fue este. Me lo regaló mi hermana. Y es la casa de Hagrid. Y es su casita con su perrito Fang. Entonces este fue el primero que me regalaron. Colecto los Funko Pops de Harry Potter. Entonces muchos de estos son de Harry Potter. Entonces sí, tengo este que me regaló mi hermana. Después mi sobrinita. Déjenme lo agarro. Ok, mi sobrina Briseyes, o Brie como muchos la conocen porque yo le digo Brie, me regaló este Funko Pop de la película de Big, y este es Josh Baskin. Este es Tom Hanks. Yo quiero colectar a todos los Funko Pops de Tom Hanks porque Tom Hanks es mi actor favorito. Celebramos el mismo cumpleaños, entonces Tom Hanks, si estás viendo este video, happy birthday. Tenemos el mismo cumpleaños yo y Tom Hanks. Entonces me regaló a Josh Baskin de la película Big, y también me regaló una tarjetita, y adentro de la tarjetita, she's so cute, me regaló $6 y me escribió algo súper bonito en una tarjeta que dije yo, wow, it's so deep. Escribió muy bonito mi sobrina, y ella, dicen que ella fue la que quiso comprarme una tarjeta, y dice aunt, so super cute. Me encantó lo que me dio mi sobrinita. Después mi hermana me regaló a Cinderella. Me regaló estas dos Cinderellas. Este es como una de las primeras que hicieron. Por eso se ve un poquito diferente la Cinderella. Y después me compró esta ya más moderna. So me regaló las dos Cinderellas. Y luego me regaló el carriage de la película de Cinderella. Entonces ya tengo toda la colección. Ya tengo a la Cinderella. Yo tengo a la a Fairy Godmother. Y ahora ya tengo el carruaje. Entonces ya tengo la colección completa de Cinderella. Luego mis hijas. Esta isla me compró Harry Potter exclusivo de Barnes & Nobles. Me regaló a Harry Potter exclusivo de Barnes & Nobles. Estoy, como les digo, estoy colectando los de Harry Potter. Y ese me faltaba.
Luego, esta Adriana me regaló a Floor, la exclusiva del 2020 Spring Convention de Funko Pop. Y está preciosa. Esta salió para la convención que iba a haber ahora, pero con todo lo de esto del virus, pues tuvieron que cancelar las convenciones, pero todavía sacaron los Funko Pops. Entonces este es uno de ellos que salió. Y mi madrecita tiene que soportar a su trabajo. Y déjenme le quito este plástico que tiene. Me regaló a Target el perrito Bullseye de Target. Es un, la flock version. Miren. ¿Ya vieron lo que está haciendo Matías? I don't know si lo pudieron ver, pero... You're so funny. Anyways, me regaló el perrito Bullseye de Target. Este es exclusivo de Target. Y es la flock version. Es la primer flock version que yo tengo. Y me encantó mucho. También me regaló a Carl de la película de Up. Este es uno de mis favoritos. Si no saben, esta película... Espérense. Esta película es mi película favorita de Disney. Entonces me regaló a Carl, que va bien con mi colección. Y después se me hace que... Oh, mi hermana me regaló estos dos. Estos dos los tenía allí porque para que no se me confundiera. Me regaló estos dos de Harry Potter. Este Harry Potter que lo estaba pidiendo por mucho tiempo. Y me regaló a Minerva, la señora de la escuela. Minerva, esta se me hace muy bonita. Entonces me regaló esas dos. Les digo, casi todos mis regalos fueron Funko Pops porque eso es lo que les estaba pidiendo yo a mi familia. Porque no sabía qué pedirles. Tatiana me regaló a la Mary Sanders de Hocus Pocus. Está súper bonita, miren. Está como con un bowl de... ¿Qué tendrá? Cereal. Parecen Cheeto Puffs. No sé. Pero está súper cute ella. Me encantó. Y después... Oh, también mis hermanas me regalaron 3 gift cards de Amazon. Porque saben como tanto amo yo Amazon. So me regalaron 3 gift cards de Amazon. Que ya las usé. Después mi hermanita, perdón si oyen eso, es Matías. Mi hermanita me regaló una gift card de Hot Topic. Que también ya la usé. Mi mamá me regaló unos AirPods porque le estaba pidiendo AirPods, entonces me regaló los AirPods. Mi papá no les puedo enseñar el regalo porque todavía no ha llegado porque él me hizo que lo escogiera, pero me regaló una cartera con una wallet y la cajita, los como los containers que sostienen a los AirPods. So eso no se los puedo enseñar, pero ese fue el regalo de mi papá. Y después de último, Kaeli me dio esta Mystery Box de Barnes & Nobles. Y tenía como, traía un Funko Pop, un peluche y un pez. Entonces cuando la abrí, pues yo estaba sorprendida. No sabía qué había agarrado. Entonces agarré este peluchito, que está so cute. Y después agarré al pez de Harry Potter. No, a Harry Potter con su sombrero. Y después agarré este que ya lo tengo en mi colección, pero es Harry Potter en la Hugh, cuando fue la Hugh Ball, cuando tuvieron, yo creo que fue la tercera película, ese la agarré. Entonces sí, eso venía en esta caja que me regaló Kaeli. Y ¿qué más? Lo último que recibí, oh no, miren, yo me compré un regalito en Barnes & Nobles porque pues también se tiene que regalar uno, no es nada súper grande, pero me compré este planner, esta agenda, empieza el mes que viene porque ya el mes que viene como que mi vida se va a poner más hectica, después les cuento por qué, pero compré un planner y empieza en el mes de... agosto. Y después me compré estos llaveritos de Funko Pops. Este es Hermione. Después me compré a Luna Lovegood porque ella es mi favorita, Luna Lovegood. Y después el último fue a Bograt as Snape. Esos fueron los, lo que me regalé yo. No me regalé tanto porque
siempre me estoy comprando. Oh, y lo último, recibí esta cajita de una suscripción que yo estoy suscrita, que se llama Pop in a Box. Yo estoy suscrita a la suscripción de los Funko Pops de Disney y los Funko Pops de Harry Potter, pero me llegó la cajita de Disney, entonces me llegó ayer, entonces dije yo, perfecto, este es como un regalo para mí. Entonces les voy a enseñar los Funko Pops que recibí. Recibí a la Minnie Mouse, como ya en, esta es la versión como de Navidad. So, recibí a la Minnie Mouse y recibí a Mickey Mouse de versión Navidad. Estos ya son, ya tengo varios Mickeys, pero es la primera Minnie que tengo. Pero sí, faltó un regalito y es un regalito muy, muy sentimental. Es como uno de mis favoritos que recibí el día de la fiesta que me hicieron. Mi mamá me regaló esta pulserita. A ver si se puede enfocar. Y en esta pulserita lo que dice, tiene unas palabritas ahí. Y lo que dice esta pulserita dice, "A piece of my heart is in heaven", que significa en español, un pedazo de mi corazón está en el cielo. Entonces aquí la llevo, me la regaló mi madrecita preciosa. Yo la tenía en mi lista de Amazon. Ella la vio y me la compró. Entonces sí, eso fue uno de los otros regalos que me regaló mi mamá. Pero sí, familia Spanglish, eso fue todo lo que recibí el día de mi cumpleaños. Muchas, muchas gracias a todas ustedes que me felicitaron, que me mandaron mensajes. Muchas, muchas gracias. Y muchas gracias por estar aquí otro día más conmigo. Gracias por ver el video hasta este punto. Gracias por verlo hasta el final. Y como siempre les digo, que Diosito me los bendiga, me los guarde, me los cuide, a donde quiera que estén, a donde quiera que vayan. Y nos miramos aquí en el próximo video. Bendiciones.